Muy buenos días, arranca Revirados en este viernes, por fin llega viernes húmedo. Muy lluvioso como arrancó la mañana con tormentas, pero aquí estamos como para despedir la semana en este feriado en el que mucha gente seguramente está todavía acostada, durmiendo o tal vez está levantándose en estos momentos porque quería dormir y no le daba por la costumbre esta de levantarse temprano y por lo tanto, bueno, no aprovechar esas horas que por ahí uno tiene. ¿Qué le va a hacer? Lo bueno es que está aquí con Revirados. Buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días, Richard. Buenos días a toda la gente que hoy presiento que va a haber como un recambio de quienes están mirando Revirados, porque mucha gente quiere mirar y a veces a la mañana en la oficina no puede, en este momento en el vivo a las 9 de la mañana a través de Territorio TV, y mucha otra gente se hace una escapadita un ratito en la oficina para mirarnos y hoy capaz que está durmiendo. No se quiso levantar todavía. Debe ser, de acá lo estamos viendo y hay algunos que andan en pantuflas por las casas, pero no vamos a contar intimidades acerca de cómo están viviendo este feriado, sino que les vamos a adelantar qué tenemos en el día de hoy. Vamos a recordar que como ser viernes, lo invitamos, como siempre, a Carlos Serenelli para hablar de temas internacionales. La ciudad de Posadas está de fiesta con varias cosas y desde varios puntos de vista. Uno es el Festival de la Música del Litoral y otro es el Reventón Comercial, otra fiesta de descuentos que tiene que ver y que tiene el apoyo de la Cámara de Comercio de la ciudad de Posadas. Va a haber una nota especial sobre eso hoy. Y hablando de las fiestas, anoche aquí en el Diario del Territorio se realizó la fiesta de homenaje a los Canillitas y para ello estuvo presente el grupo Los Mitá. Estuvieron presentes varios de los Canillitas de distintas partes de la provincia de Misiones en una nota que va a ser presentada hoy en las mil y una notas. Gerardo Schaffer no puede faltar a Revirados, así que hoy el bloque de Meme Mío va a tener más de redes y más de tecnología. Y aquí vamos con los principales títulos del diario El Territorio. Y ahí estamos viendo en pantalla la tapa del diario Territorio del día de hoy, viernes 27 de noviembre del 2015. El Tribunal Electoral readjudicó bancas a la minoría en 48 comunas, dio marcha atrás y dejó sin efecto dos resoluciones anteriores. Son los municipios en los que la oposición no obtuvo ningún escaño. Serán ocupadas por la fuerza que siga en cantidad de votos a la mayoría. Una muy buena noticia para la oposición que hace bastante tiempo viene reclamando este derecho que finalmente el Tribunal Electoral cedió a la oposición misionera. Y en el suplemento más de hoy, Huracán eliminó al campeón de la Sudamericana. El Globo se clasificó por primera vez en su historia a una final internacional al empatar con River 2-2 en Parque Patricios. Parte de este festejo en la foto que ilustra la tapa y vamos a estar contándote un poquito más en minutos más. Más títulos, se encendió la primera antorcha, Festival de la Música del Litoral. Los talentos del prefestival abrieron la fiesta en una noche en la que tocaron Los Nocheros y Los Saloncitos. Y en cuanto al transporte, adjudicaron por 5 años el servicio de tren internacional, un conflicto que tuvo al tren internacional parado un tiempo este año en el cruce cerca del puente y finalmente y formalmente se definió la adjudicación. Zonal Cataratas Esperanza teje laberinto vegetal y este laberinto sería levantado con plantas medicinales de la zona y el laberinto se llamaría Tupa'o, que significa santuario en guaraní. Al diario El Territorio te podés comunicar a través de WhatsApp al 3764-747773. Seguirlo en su versión digital que actualiza esta y otras noticias en Twitter y en Facebook. Y mientras estás con nosotros acá en territoriotv.com.ar, puedes ir eligiendo que otros programas que te perdiste, puedes seguir volver a ver o verlos si te los perdiste, rememorar algunos otros programas no por ahí revirados. Y poner la 100.7 de paso donde está Radioactiva, la radio del territorio.
Bien, anoche se distinguió al coreógrafo Luis Marinoni en el Festival Nacional de la Música del Litoral en su primera noche, luego de la actuación del ballet oficial. Ahí lo vemos a mano derecha, Luis Marinoni posando con el intendente Orlando Franco, recibió el Mensú de Oro, la máxima distinción del Festival Folclórico. El coreógrafo misionero recibió esta distinción luego de la actuación del ballet oficial del festival, el cual por supuesto es dirigido con él, por él, y se lució junto a la compañía de arte con la presentación del Carnaval del Diablo, el cual narra la historia de esta celebración tan importante del noroeste argentino. El también director del ballet oficial del Festival del Chamamé expresó que su premio lo debe a su tierra, a Misiones. Yo decidí volver con mi gente y por ustedes, comentó lleno de emoción. Este es un premio muy valioso, los artistas no trabajamos para los premios, trabajamos para los aplausos, dijo Marinoni, que presentará todas las noches del festival una coreografía, una puesta en escena con el ballet oficial. Con este reconocimiento y otras actuaciones, arrancó la primera noche de la 46ª edición de este Festival del Litoral. La noche actuaban los Saloncitos y los Nocheros como espectáculo principal. Y si no se suspende por mal clima, hoy actuarán Antonio Tarragorros y el Chango Espaciuc, entre otros artistas. Vale aclarar otra cosa, ayer en la página de Facebook y como comunicaciones formales, el Festival del Litoral informó que por mal tiempo puede que se reprogramen una o todas las noches del festival, pero que no se va a cambiar de lugar, que el festival efectivamente sale en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Otro de los temas, la Cámara de Diputados sesionó ayer en su último encuentro bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y consiguió el quórum necesario del Frente para la Victoria para aprobar 90 proyectos en total. Diputados, en una maratónica sesión, es una de las noticias principales en la jornada de hoy. A pesar de que el PRO pidió de que no se aprobara ninguna ley hasta que asumiera el próximo gobierno, el Frente para la Victoria consiguió con este quórum del que habla Richard con otros partidos para aprobar casi 100 proyectos. Esto sucedió en la última sesión del año en la Cámara Baja y entre las leyes se encuentra la creación de yacimientos carboníferos fiscales, la expropiación del Hotel Bowen y la participación de los empleados telefónicos y trabajadores de televisión en las ganancias. Otras de las normas sancionadas tienen que ver con la indemnización a ex trabajadores de Canal 11, que es actual Telefe, a las radios Belgrano y Excelsior, Gas del Estado, Segva, Petroquímicas Fiscales, que fueron privatizadas en los 90. Así como también una ley de acceso equitativo de las mujeres a las empresas públicas y privadas del sector hidrocarburífero fueron algunos de los proyectos que fueron aprobados con quórum anoche en la Cámara de Diputados. Y finalmente la noticia que tiene que ver con el deporte en la jornada de hoy, este empate entre River y Huracán por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, que dio como resultado el pase al globo, en este caso a jugar la final. 2-2 fue el resultado del partido en el estadio de Huracán, Tomás Adolfo Duco. El local aprovechó la primera. Barovero salió mal y en el rebote Toranzo marcó el 1-0 parcial, promediando el primer tiempo. Ramón Ávila marcó el 2-0. Arrancando el segundo tiempo, River tenía el desafío de marcar 3 goles para pasar de ronda y en el segundo tiempo salió mejor y logró empatar este partido con 2 goles de Mora, pero finalmente Huracán se defendió bien, se cerró atrás y en el empate le alcanzó para avanzar a esta final de la Copa Sudamericana, como decíamos hoy, como dice en la tapa, por primera vez en su historia. Si tenés Twitter, tal vez viste algunas de las publicaciones que tenemos y estuvimos viendo nosotros también, y que son estas. ¿Por qué? Porque son trending topic, estuvimos viendo, por ejemplo, buen día para todos, menos para los que perdieron con Huracán y piensan que van a ganar el Mundial de Clubes. Yo los miro y, pobrecitos. Qué grande Huracán, impresionante lo que están haciendo. Felicitaría a algún hincha, pero no conozco a ninguno. Buen viernes, Millo. Dale que se viene el Mundial de Clubes y juega River mejor imposible. Ay, River, River, si perder todo lo que perdimos significa que vamos a ganar el Mundial de Clubes, lo acepto, pero así no le ganamos a nadie. La re peor cuando... Un hashtag que es trending topic y la re peor para esta persona es cuando pierde River, por ejemplo. La re peor cuando llegas y no hay nada para lastrar. La re peor cuando prenden la luz en el boliche.
las caras que pueden aparecer. ¿Te jodo si te digo que perdiste con Huracán y ahora se te viene el Barcelona? Encima con lo bien que está jugando el Barcelona, querido. ¿Te jodo si tomo gaseosa del pico? Sí, no me gusta. A mí no, ni el agua tampoco. En mis tiempos, si llamabas a alguien a la casa y no lo encontrabas, cagaste nomás y esperar a que volviera para ubicarlo, ¿no? Hoy en día lo perseguí. Y que le pasen el mensaje encima. Claro, en 5 segundos tenés que atender el WhatsApp. En mis tiempos tuve bastantes consolas de 999 juegos en uno, que en realidad eran unos 15 repetidos. En mis tiempos, hacer una guerra de zumbidos con tus amigos en Messenger era lo más divertido que podía existir. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás de haber hecho zumbidos? Sí, eran muy hinchapelotas. Eran muy hinchapelotas. Hoy en día ya no existe más esa aplicación, ¿no? No existe. Creo que Messenger sí hay, que es parte de una de las plataformas de mails que se siguen usando, así que, pero no se usa más el tema del zumbido, no está de moda. Con el WhatsApp y esto que decías de encontrarnos en 5 minutos. Sí. No, el Messenger así como tal cual se lo conocía ya no existe más. Ahora Skype únicamente, ¿no? Entre otros medios como para comunicarse, entre tantos. Bueno, vamos a seguir dialogando con este programa, obviamente, en el siguiente bloque, porque vamos a una pausa y ya volvemos con más de Reviramos. Estamos de vuelta con Revirados para el momento de las mil y una notas que nos deja un recuerdo, en realidad, de una conmemoración muy particular que hace todos los años el territorio aquí nomás. Por tercera vez consecutiva, el diario El Territorio decidió homenajear a los canillitas. ¿Quiénes son aquellas personas que se comprometen a vender el diario El Territorio? Que afortunadamente, gracias a ellos, que tienen sus kioscos, que tienen sus ventas en cada esquina, se ha incrementado la venta en un 70%, nos cuentan. En esta nota, que tiene que ver con la celebración que fue anoche aquí en la planta del diario El Territorio por la fiesta de los canillitas, en esta que es las mil y una notas. Estamos con Matilda, coordinadora del Club del Territorio. Contanos, Matilda, ¿qué expectativas tienen para el año que viene con el Club del Territorio? Bueno, nuestra iniciativa fue darle un beneficio adicional al socio, al lector del Club del Territorio. Nuestra expectativa para el 2016 es seguir creciendo, estamos sumando muchísimos comercios, la gente empezó a entender cuál es el consumo inteligente y de la mano de los canillitas y de todos los comercios estamos logrando. El 2015 cerramos bien, crecimos un 70% las ventas, así que bueno, lógicamente el año que viene esperemos ser el doble, claro. Aunque sea un 100%, pero no, venimos bien, tenemos un hermoso equipo, así que creo que está todo apostado a que realmente esto crezca, y que se sigan sumando. Estamos con Juan Rotela, otro de los canillitas también. Dígame, ¿hace cuánto que usted trabaja de canillita? Y 26 años. 26 años, muchísimo tiempo. ¿Cómo arrancó a ser canillita? Y bueno, porque la familia de mi esposa ya son canillitas, son una familia. Ah, entonces, viene de familia, de herencia. Sí, tal cual. Sí. Dígame, ¿cómo impactó el Club del Territorio en su vida? Y económicamente, bien, totalmente. Cambió muchísimo. Me simplificó el trabajo y en lo económico, muchísimo. Sí, perfecto. Sí. ¿Cuánto más o menos está haciendo de ventas usted por día? ¿Y de entrega al territorio? Y sí, tengo un promedio de 66 justamente que calculé. Es muchísimo. Pero de lunes a sábado. Y estoy superando los 300 al domingo. Nos encontramos con Alberto, uno de los canillitas agasajados el día de hoy por el Club del Territorio. Dígame, ¿hace cuánto se dedica a ser canillita? 36 años. 36 años, muchísimo tiempo. ¿Cómo impactó el Club del Territorio en su economía, en su día a día? Yo creo que haciendo un poquito de historia, por ahí antes estaba todo concentrado los clientes en el microcentro, sería cuando yo empecé allá por el año 79. Y hoy esto, la tecnología, yo creo que el Club del Territorio nos ayudó mucho. Antes nosotros íbamos en busca del cliente, hoy el cliente viene a nosotros. Y en la economía yo creo que me he dado la oportunidad ahora de visitar las cataratas, ir a conocer Brasil. Hoy estoy pagando un auto cero aquí. Sí, bien, vamos bien. Estamos yendo mejor. Y creo que no hay mejor todavía, sí. Y creo que en el momento, como dije en un principio, me costó creer un poquito en el club. Pero hoy veo que es un éxito. Creo que le deseo todo el éxito para los demás canillitos también.
que tenga la misma oportunidad y mejores que yo todavía. Estamos con Fabián Trujillo, otro de los canillitas, como estábamos hablando anteriormente. Dígame, ¿cómo arrancó a ser canillita? Y yo arranqué porque necesitaba trabajo y tenía un grupo de parientes políticos que no podían seguir con esto por sus problemas, uh-huh. Y me invitaron a mí. Y bueno, yo quise combinar dos trabajos, pero no pude, o sea, me quedé con ser canillita. Claro, y ahora plenamente dedicado a ser canillita. Pleno, sí, exigente. Sí. ¿Y hace cuánto que está participando de la fiesta del canillita que lo hace el territorio? Y todas. Sí. Bueno, entonces así ya sabrá cómo viene bien. La noche. Las paso muy bien, sí. Bueno, muchas gracias, bueno. Y vamos a disfrutar a ver qué pasa. Sí, gracias y saludo a todos. Bueno, actuaron los Mitad también en este concierto y decía que a mí me llama mucho la atención, es muy interesante para mí la historia de los canillitas y estuvo muy buena la selección de las notas porque es un trabajo muy sacrificado, es levantarse muy temprano mientras todos dormimos todavía y enfrentar a la situación climática, si está lloviendo, hay sol, hace frío, hay calor, igual trabajan los muchachos. Pero bueno, a la larga hay una recompensa según comentaron. Todos los canillitas que venden el diario El Territorio de la provincia estuvieron invitados a este agasajo, donde, como dice Richard, bueno, tuvo lugar la música, la comida, lindos festejos y aparte la presentación de la nueva publicidad del Club Territorio que van a poder estar viendo en Territorio TV a partir de la semana que viene. A continuación, un momento donde seleccionamos algunas noticias reales y le agregamos un toque de ficción para la vida misma. Y arrancamos de esta manera con la primera noticia del Reviro el día de hoy. Se realizó un operativo de desalojo del reconocido boliche Bailantero en Garupa que se llama 622. Una disputa entre el propietario del boliche y el propietario del terreno sería el motivo de este desalojo. Para apaciguar a las partes, un juez propondría que el boliche sea dividido en dos y denominar a cada uno el boliche 311, C22. No debes pararte de manos, mamá, ni tampoco golpear a papá. Mamá, ni tampoco golpear a papá. Pues, tampoco es... 311 y 311. Ahí. Bueno, más o menos, creo que entendí. El gobierno de Mauricio Macri plantea lanzar un billete de 500 pesos. El futuro ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que su intención es lanzarlo para el año que viene, para el 2016. Muchos dijeron que estaba muy buena la idea, pero luego criticaron quien aparecía en el billete. Luego dijeron, muchachos, es Ilia el que aparece en la imagen. Perdón, es Frondizi. No es Gerardo Rossi, muchachos, no es. No, teníamos el billete para mostrarlo después. Tenemos un exclusivo adelanto de lo que va a ser este billete. En cualquier momento te lo mostramos, pero mientras vamos a seguir con más noticias de nuestro Reviro hoy. A partir del 2018 en Francia se podrá publicar Mein Kampf, el libro escrito por Adolf Hitler. Hubo polémica entre los intelectuales de izquierda que cuestionaron la utilidad que se le va a dar a este libro escrito por el peor de los genocidas del mundo. En Argentina se encendió el alerta porque habrían encontrado una parte que no fue publicada. Publicada de Mein Kampf, luego todo se calmó porque en realidad solamente se trataba de una poesía que era Mein Kampf, una poesía que Jorge Rial le dedicó a su novia Agustina Kampf. A partir de este momento te cuento que un futbolista belga abandonó la profesión para convertirse en un actor porno. Tuvo una lesión durante un partido, pero esto de todas maneras le abrió las puertas para participar en una saga de films triple X gays. El exfutbolista belga se prepara para rodar su próxima película, que se titula Si me dejaras, Cavani. Y por fin la última noticia del Reviro, la banda de jóvenes ingleses One Direction llegó a México para presentar su quinto disco y despertó sensación entre los jóvenes mexicanos. De tanto fervor adolescente, un grupo de fisiculturistas mexicanos se trasladó hasta el estadio para un lugar preferencial del concierto de One Direction para obtener hormonas frescas. Y quedaron así.
Y nada, en nada se parecen a estos físico-culturistas nuestros compañeros del equipo de TTV, pero los tenemos chequeados en las cámaras de seguridad. Esto tiene que ver con la vida de Damián Cunale en una situación de paternalismo doméstico realmente admirable, como para que vean que, bueno, damos buenos ejemplos. Se están sumando muchas cosas a la tarjeta de Club Territorio, tener descuentos con la tarjeta de Club Territorio. Tenés muchos locales de comida en Paraguay que están promocionados en el mismísimo diario El Territorio. Y por supuesto, este fin de semana de Reventón también se suma con más descuentos. Así que si querés más datos, te da curiosidad lo que te estoy contando o todavía no tenés tu tarjeta de club, llama al 444-1282. Doblemos. Bueno, del 2 al 16 de enero se va a realizar nuevamente una competencia del Rally Dakar por octavo año consecutivo. Se presentó este Rally Dakar que va a recorrer 10 provincias argentinas: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y en Bolivia, donde también se van a disputar 3 etapas. Son 9.000 kilómetros en total desde su salida de Tecnópolis hasta la llegada en Rosario. El director del rally, el francés Etienne Lavigne, subrayó que el Dakar lleva los colores celeste y blanco no solo por el recibimiento de la gente y la predisposición del gobierno, sino porque les han abierto las puertas de manera consecutiva en estos años de realización de este encuentro internacional. Y nos vamos de viaje, ahora nos vamos de la Argentina para viajar por el mundo con las noticias de esta columna internacional que nos trae Carlos Serenelli. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y en una semana donde, informativamente hablando, la escena internacional ha vuelto a estar dominada por la lucha contra el Estado Islámico y el temor a nuevos atentados por parte de esta organización yihadista. Esta semana, concretamente ayer, se reunieron los presidentes de Francia, François Hollande, y de Rusia, Vladimir Putin, con el objetivo de terminar de conformar una gran coalición internacional para luchar contra el Estado Islámico, dejando de lado diferencias que hay sobre la forma de combatir a esta organización y también sobre el apoyo a diferentes regímenes, como por ejemplo, y sobre todo, el del presidente sirio al-Assad. Mientras tanto, en Bélgica ha habido una situación virtualmente de parálisis en ese país debido a la amenaza de un atentado inminente. Está en alerta máximo este país desde hace ya una semana, un estado de alerta máximo que se ha extendido, que se extiende hasta el próximo lunes, y hay que ver si el gobierno decide prorrogarlo o si vuelve poco a poco a la normalidad. A lo largo de la semana no ha habido clases en Bélgica, también ha estado suspendidos diversos servicios como por ejemplo el de subterráneos. La posibilidad seria e inminente de atentado yihadista fue concretamente lo que dijo el gobierno belga para justificar este estado de excepción que se ha creado en Bélgica con este nivel de alerta máxima. En un país donde hay 4 sospechosos detenidos por los atentados perpetrados en París hace ya 15 días. Mientras tanto, el temor se ha extendido a otros lugares del mundo y también ha habido atentados a lo largo de esta semana, como por ejemplo uno en Egipto, en un hotel, un atentado suicida que dejó 4 muertos. Paralelamente a esto, ha habido un incidente grave, el derribo por parte de Turquía de un avión ruso. Según Turquía, ese avión militar ruso había invadido espacio aéreo turco en la frontera con Siria. Rusia niega que haya invadido el espacio aéreo. Hay una gran controversia. Uno de los pilotos, además, se eyectó del avión y al parecer iba a lograr salvar su vida aterrizando en paracaídas, pero luego, al llegar a tierra, habría sido asesinado por rebeldes. Para Rusia, este derribo del cazabombardero ha sido una puñalada por la espalda, así lo definió el presidente ruso Vladimir Putin, un país que además aplicará sanciones económicas contra Turquía por este hecho.
Turquía acusa a Rusia de que con la excusa de estar combatiendo el Estado Islámico, en realidad bombardea posiciones de rebeldes al régimen del presidente Bashar al-Assad, mientras que Rusia dice que no, solamente está combatiendo al Estado Islámico. Fundamentalmente, esas diferencias en apoyo al presidente sirio son los que marcan las divergencias entre países como Turquía y Rusia en este caso. Cambiamos ahora de tema, vamos a hablar del Papa, que está realizando por estos días una gira por África, considerada como la gira más peligrosa del sumo pontífice debido a la extrema violencia que se vive en la región que está visitando. La gira del Papa comenzó el miércoles en Kenia, donde abogó por el diálogo interreligioso para la paz en una reunión con otros credos. Después ofició una misa ante más de 200.000 personas, tras lo cual se trasladó a la sede de la ONU, donde dijo, ya cambiando de tema, que sería catastrófico que no se llegue a un acuerdo sobre el cambio climático, esto de cara a la cumbre de París sobre este tema que va a tener lugar dentro de nada más que 3 días. Las próximas visitas del Papa y en África serán a Uganda y a la República Centroafricana, donde pondrá fin así a 6 días de gira por el continente africano, primera visita del Papa Francisco a esta región. En tanto, otra región con muchos conflictos sigue siendo el territorio israelí y palestino. Esta semana se recibió la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien se reunió tanto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. No obstante, la posición de Estados Unidos es muy clara, es de apoyo total a Israel. Kerry habló de medidas para detener la violencia y de la cooperación entre ambos sectores. El día antes de la visita de Kerry se habían registrado nuevos enfrentamientos en esa escalada de violencia entre palestinos e israelíes. Justamente el día antes de la visita de Kerry hubo 4 muertos en 3 ataques, 3 palestinos y 1 militar israelí. Desde que comenzó esta escalada de violencia, el 1 de octubre hay 113 muertos, 92 palestinos, 17 israelíes, 1 árabe israelí y 1 eritreo. Nos venimos ahora a Latinoamérica, donde lamentablemente también tenemos que hablar de violencia. En este caso, en Honduras, donde hubo 2 masacres en nada más que 12 horas de diferencia, con un saldo de 15 muertos. En la primera de ellas, en un barrio periférico de Honduras, donde en un tiroteo murieron 7 personas. El otro hecho tuvo lugar en una estación de ómnibus, donde fueron asesinados 8 conductores de colectivos. Se atribuyen estos hechos a pandillas que extorsionan pidiendo dinero y que también luchan por el control de la zona de venta de droga. Casi todos los conductores de colectivos y de taxis de Honduras pagan sumas semanales a estas pandillas para que no los molestes en esta verdadera extorsión que realizan. Alrededor de 250 colectiveros han sido asesinados entre 2014 y este año en Honduras por no pagar esa especie de impuesto obligatorio que imponen las pandillas que sobre todo controlan el narcotráfico en ese país, en Honduras. Y por último, vamos a hablar de Brasil, donde sigue dando mucho que hablar el escándalo Petrobras, con unos manejos financieros que han perjudicado a esa empresa estatal brasileña en unos 2.000 millones de dólares. La novedad de esta semana ha sido una nueva detención, en este caso nada más y nada menos que la de un senador oficialista, un senador del partido de la presidenta Dilma Rousseff. Se trata de Delcídio Amaral, quien fue detenido por la policía en su domicilio por orden del Tribunal Supremo. Se lo acusa de estar bloqueando, impidiendo el desarrollo de la investigación judicial, aunque un empresario también lo acusó de haber recibido sobornos y también va a ser investigado por este aspecto en este caso de mega corrupción en el Estado brasileño, con ya 50 políticos investigados, muchos de ellos detenidos por este caso y esta resonante detención, como decíamos, esta semana del senador oficialista Delcídio Amaral. Bien. Otro de los temas de los cuales se charlaba bastante ayer, incluso ha sido tapa en diarios internacionales como El País, es acerca del asesinato de un líder opositor en Venezuela. Efectivamente, en vísperas de las elecciones legislativas, en un episodio bastante confuso, el presidente Nicolás Maduro lo atribuye a un hecho de violencia común y no política, pero los opositores señalan que han sido un crimen político, mientras Venezuela acusa, como siempre, de estar realizándose en el ámbito internacional y alentado por Estados Unidos una campaña
internacional contra el régimen y la presidencia de Venezuela. Bueno, don Carlos Serenín, muchísimas gracias. Muy impecable su resumen de temas internacionales como para recordar y tener en cuenta que las personas que se perdieron en el temario de la semana. Hasta el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes y a vos te invitamos que te quedes con nosotros para el firulete del día de hoy. Tenemos más fotos que andamos viendo en las redes sociales, qué es lo que se ve, qué están compartiendo todos. Inventos hábiles para hacerlos en casa. Y se te deforma todo cuando estás amasando, me parece muy bien, muy práctico. Con ellos salen los bordes perfectos. Para vos que te gusta cocinar, Rocío. Sí, justamente. Bueno, esta es una zapatilla que uno le acomoda a piacere, porque suele pasar de que uno no entra porque está el otro. Siempre es justo el cargador del celular, es un enchufe más gordito. No puedo enchufar todos juntos, ahora los puedo mover. Bueno, la cajonera donde está todo como para enchufarlo, ¿no? Es muy molesto. Es muy desprolijo tener como la zapatilla en el suelo con todas las cosas enchufadas. Bueno, no, ahora lo podés guardar en el cajón. Esto para pelar el choclo. Puede una cosa. Para sacar los granos, pero está bueno. Claro. Mucha pelota, ¿no? Darle vuelta al choclo. Con el cuchillo, que es un peligro. Y esta es una tabla de picar con una balanza. Para los obsesivos de las cantidades. Cuando quieres seguir la receta al pie de la letra. Para los obsesivos de las cintas también. También. Esto es muy bueno, una cajonera para poner el techo. Tenés más lugar. Techo alto. Lugar pequeño. Pones unos rieles y el cajón. Los imanes no solo sirven para la cocina, para guardar cuchillos. Si tu perforadora se le pierde en todo el tiempo. A mí esto me viene muy bien. Yo tengo solo una entrada USB en mi notebook. Y con esto tendrías bastante, ¿no? Con eso tendría bastante. Con unos muy buenos inventos, cosas muy ingeniosas, fotos que dan vuelta en las redes sociales. Y que nosotros te las mostramos, te las compartimos acá. Vamos a una pausa y luego volvemos con más de Revirados. Gracias, Carlos. Adelantamos, la ciudad de Posadas está de fiesta, varias fiestas en simultáneo se están llevando a cabo. Te invitamos a que hagas compras con la tarjeta del Club Territorio, ahora te invitamos a que hagas compras durante el reventón. Ayer comenzó esta jornada de descuentos en 200 comercios adheridos en la ciudad de Posadas, una idea impulsada por socios de la Cámara de Comercio acerca de este evento muy similar al Black Friday. Con sus particularidades, por ser a fin de mes, por no ser organizado formalmente por la Cámara de Comercio de la Ciudad de Posadas, nos habla el presidente de esta institución, Nicolás Trevisan. Vamos a escuchar qué nos dice él y otros de los comerciantes que están participando del reventón. La idea del reventón es una iniciativa de un grupo de socios de la Cámara de Comercio, en el cual la Cámara, con la experiencia que tiene en la organización del Black Friday, en esta primera oportunidad va a acompañar el evento y va a tratar de darle la difusión y el respaldo de la institución que tiene una infraestructura y que tiene ya un conocimiento de cómo funciona el evento. Sacar una promoción o algo, en realidad el ideal es a principios de mes y no a fin de mes. Así que en esta oportunidad lo que vamos a tener son muchos consumidores que van a estar aprovechando que las tarjetas de crédito se liquidaron, o sea que van a tener libre el cupo de la tarjeta de crédito, y que van a poder comprar en 12 cuotas sin intereses con el plan Ahora 12 principalmente. Y un poco la idea es que participen la mayor cantidad posible de comercios. Hemos abierto la jugada. De hecho, pueden bajar el logo de la página del Reventón, que es elreventón.com.ar. Yo calculo que van a ser alrededor de 200 locales comerciales los que van a estar participando. Y estamos tratando de ver cuál es la respuesta del consumidor, que es lo que nos va a dar el termómetro para saber si realmente están queriendo este tipo de eventos y si están buscando este tipo de ofertas. Que yo creo que sí, porque veo un poco lo que está ocurriendo a nivel mundial con la cantidad de eventos, tanto en internet, como el Cyber Monday, como el Hot Sale, y como el Black Friday ahora en esta oportunidad. ¿Cómo surgió la idea de hacerse partícipe de este evento? Bueno, nosotros estamos en contacto directo con la Cámara de Comercio, y fue a través de ello que nos enteramos, digamos así, de la inquietud de unos socios
que querían, porque como estamos en una época media complicada de ventas, uh-huh. bueno, es buscar como siempre alguna alternativa que nos haga superarla, ¿no? Claro. Entonces lo que nosotros propusimos para este evento es realizar todas compras por internet. O sea, nosotros estamos ofreciendo un 30% de descuento sobre la totalidad de los productos, pero únicamente por internet. ¿Y cómo hace la gente para contactarse con la librería mediante internet? Entra a la página de la librería, que es www.6dejunio.com. Ahí la gente entra y puede acceder. Y ahí tiene todo el carro de compras, donde puede elegir, tiene los precios, tiene todo. Perfecto. Tiene todo. Lo único que todavía no tenemos incorporado es el pago. O sea que lo que hacemos es recibir el pedido. Bueno, después le esperamos, por supuesto, a la persona para que... Servicio de delivery, ni hablar, ¿no? No, por ahora. Por muy ahora. Muy innovador. Sí, exacto. Estamos con Miguel Jiménez, uno de los encargados de uno de los locales adheridos al reventón. Decime, ¿cómo ves los porcentajes para acá en el local? Los porcentajes son buenos. Bien, bien. Se están haciendo de un 30 a 40%. Pero el movimiento es mínimo, creemos por la fecha. Decime, ¿cuáles son los productos que tienen mayor descuentos acá? Y lo de temporada, como lo de taco chino, las chatitas, los cerraditos, lo de media estación, todos tienen un 30 y un 40% de descuento. Bien, entonces el reventón, hasta mañana, jornada de descuentos en 200 comercios adheridos como para visitar en la ciudad de Posadas. A los comercios que se quieran adherir, lo decía Nicolás Trevisan, el reventón está abierto a todos, pueden entrar a la página inclusive del reventón y de ahí bajar el logo para pegarlos en sus comercios y decorarlos como se les antoje. Temas que fueron sensación o que están siendo en estos momentos en las redes sociales, videos, imágenes y otras cosas con Meme Mío, presentado por Gerardo Schaffer. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes de arrancar les quiero mostrar una nota que hicimos con la gente de Electromisiones y Laura Guevara, que es la ejecutiva de venta de la empresa Brother. La empresa Brother, bueno, tiene impresoras, tiene rotuladoras y tiene bordeadoras. Así que vamos a ver la nota con Laura Guevara primero y después sí, videos que se están viendo en las redes sociales. Bueno, estamos con Laura Guevara, que es la ejecutiva de ventas de acá de la zona de Argentina, Uruguay y Paraguay. Laura nos va a contar un poquito una de las unidades de venta de lo que es la empresa Brother, que es una empresa japonesa conocida a nivel mundial. Decime, Laura, un poquito de qué se trata esto de roturadores y los que vienen a ofrecer acá a Electromisiones. Mira, nosotros venimos de parte de identificación profesional, que viene siendo todo el tema de rotuladoras y etiquetadoras, ¿sí? Electromisiones, que es uno de los canales a los que nos enfocamos, está apoyando mucho la marca. Tenemos una relación comercial de hace ya bastante tiempo y le está apostando bastante en cuanto a mercadería, a difundir la marca, a todas sus aplicaciones. ¿A qué empresa le puede servir? A cualquiera. Como ustedes saben, todo tiene que ir identificado. Desde un cable te puede servir para uso de inventarios activos, tanto internos como externos, para el tema de stock, para el uso de cableado. Manejamos también la cinta termocontraíble. Nunca se acaban los usos, desde hospitales, partes de automóviles, dentro de una oficina, para etiquetar desde zapatos. Todo, todo, todo se puede. ¿Dónde lo puedes encontrar? Obviamente en Electromisiones. ¿Dónde más? Estos son algunos de los ejemplos de los rótulos, ¿sí? Estos rótulos ya han pegado bastante tiempo aquí, no les pasa absolutamente nada. Cambia el tamaño, cambia el color. Ejemplo, este, como puedes ver, está un poco borroso. Está como el plástico que algo le pasó. Yo le pasé acetona, como nuestras etiquetas no les pasa absolutamente nada, porque soportan menos 180 grados, más 120 grados, ácidos químicos, abrasivos, y no le pasa nada. A comparación de otras etiquetas que se borran instantáneamente, ¿sí? Todo esto lo puedes hacer con equipos que manejamos, manuales y escritorio. Por ejemplo, tenemos este equipo de escritorio, ¿sí? Tenemos este otro equipo de escritorio y además estos tres que son equipos manuales. Bueno, lo que quise decir anteriormente eran máquinas bordadoras, de hacer bordados, no bordeadoras. No bordeadoras que cortan el pasto. Claro, bueno. Ahí estamos viendo a Laura entonces y la dejamos y nos metemos sí en videos que se están
viendo en las redes. Primero tecnología y se llama Power Me, un cablecito que lo que te va a permitir es donar energía de un dispositivo a otro, de una tablet a un celular o de un celular a un celular. Está en un proyecto de Indiegogo, va a salir el próximo año a un precio de $11 y básicamente es el cable que va a permitir transferir. Se parece a Florencia Kirchner, ¿no? Sí, la de la izquierda. Sí. Bueno, me estoy por quedar sin batería. Dejá, yo tengo mi celular lleno. Claro, o tu tablet en este caso. Ah, está bien. Y mientras le transfiere energía, también podés transferir archivos, fotos, videos, lo que se te ocurra. El cablecito es muy práctico, puede entrar en el llavero. Está muy bueno. Viene en 6 colores. O sea, va a venir porque va a salir en mediados del 2016. Y ahí está mostrando cómo transfiere batería. Lo desarrollaron 3 italianos. Y decís, ¿cómo no se me ocurrió esta idea antes, no? Porque es, la verdad no es algo re loco, pero está bueno. Soluciona muchas cosas. Lo que sí está disponible para los que tienen micro USB. Por ejemplo, si tenés un iPhone, no te va a servir porque tiene otra entrada. Pero sí para las tablets, celulares, Nokia, BlackBerry, todo lo que tenga micro USB. O inclusive, viste, las camaritas o los auriculares como mostraba. También puedes transferir la energía ahí. Me imagino los que son amarretes. Bueno, listo, ¿eh? Listo ya, ya está. Ya me queda poca energía, tengo que seguir trabajando. Ah, la ayudás, la ayudás. Bueno, lo otro de tecnología que te voy a mostrar se llama Giga Selfie y son unas selfies gigantes que te sacan de distintos puntos. Lo implementó la Secretaría de Turismo de Australia. Lo que hace básicamente es poner cámaras en un lugar medio alejado o a cierta distancia de donde estás y esa cámara se conecta con tu celular a través de una aplicación y de internet, por supuesto. Y ahí con tu celular le decís a la cámara esa que te saque una foto. Vos tenés que saber, por supuesto, dónde está ubicada la cámara, mirar para dónde está. Por ejemplo, ahí está en la punta del puerto, mirás hacia la punta del puerto y la cámara automáticamente te saca la foto y te la envía por mail. Por mail o a través de la aplicación te la envía a tu celular. Muy bueno. Muy bueno. Así que selfies gigantes. Giga Selfie. Y bueno, ahí podés hacer un cuadro, si decís, bueno, no tenés pero nadie que te saque la foto, tenés la cámara instalada. Ahí está en distintos puntos de Australia y bueno, fue para fomentar el turismo. Acá tranquilamente lo podemos hacer. Por lo visto son de muy buena calidad aparte, o sea que... Sí, son cámaras especiales que están ubicadas en distintos puntos turísticos. Así que bueno, dejamos de lado la tecnología y ahora te voy a entrar con el mundo animal. Primero unos pavos. Los pavos que se comen en Navidad o en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Bueno, que le tocan bocina y se ponen a charlar entre ellos. Y cada vez que le tocan bocina se ponen a charlar. Mirá el video. A ver. Bueno, el siguiente video tiene que ver con animales que nunca los viste cuando eran bebé. Hay ciertos animales que vos nunca te imaginás cómo habrán sido bebé. Bueno, este video te va a mostrar algunos. ¿Ven el pulpo chiquitito? Este es un... ¿Canguro? Un oso hormiguero era, ¿no? Ah, un canguro. No. Este es un camello. ¿Y eso? Mira. No. Qué hermosos bichos, ¿eh? Sí, pero viste que uno dice, ¿cómo habrán sido estos bebés? Bueno, los de camellos me sorprenden porque nunca vi un camello bebé. Así que es muy bueno. Y ya me despido, les dejo buen fin de semana. Y les dejo con un compilado de gatos también que quieren más privacidad. Ayer le pasé uno, hoy le paso otro. Y nos vemos el lunes. Chau. Espera. Hasta el lunes. Chao, nos vemos, gracias.
Bueno, vamos a una pausa. Si alguien le ve a Néstor el pingüino por ahí, me avisa, porque la verdad que no lo veo y le quiero decir algo. Ya volvemos, ¿eh? Una jornada inestable nos sigue esperando para este viernes feriado, así que te voy a contar más o menos cómo se viene el fin de semana, pero a estar atentos y tener en cuenta esto, altas probabilidades de lluvia para todo el fin de semana. Particularmente hoy, que nos toca un viernes caluroso, arrancamos ya con lluvia, nubosidad variable, probabilidad de más lluvias y tormentas, algunas fuertes inclusive, y mejoramientos temporarios. Vamos a pasar al sábado, donde baja un poquitito la temperatura, pero todavía va a haber probabilidades de tormenta, mejorando por la tarde y noche para un domingo donde va a querer salir el sol, va a haber una mañana fresca, así que atentos a los planes, los vamos corriendo a los de día lindo para el domingo. Bien, aquellas personas que nos escribieron para ganarse las entradas para ver a los grupos que se van a presentar en el Festival del Litoral, o también aquellos que nos escribieron para ver a Luis Alfa y C4, que toca este sábado en la ciudad de Posadas, tienen que estar atentos porque habrán recibido o recibirán algún mensaje privado como para retirar las entradas que estamos sorteando aquí en Revirados, ¿sí? Y para aquellas personas que todavía no nos siguen en Twitter ni en Facebook, tengan en cuenta de que están haciendo muy mal las cosas y tienen oportunidad todavía este fin de semana como para hacerlo. ¿Y tienen tiempo todavía para participar por las entradas? Uh-huh. Y ¿verdad? Bueno, y creo que nos queda un poco de tiempo para encontrar a Néstor, que lo tenemos por un lado y no sabemos a dónde. ¿Dónde está Néstor? ¿Alguien lo ve? Porque estará acá abajo, vos que siempre lo sale buscamos, por acá. Lo buscamos, ¿eh? A todos les deseamos un muy buen fin de semana, ¿eh? Adiós. Hasta el lunes.